Bueno, la siguiente etapa de el ejercicio de producción intermitente consiste en aplicar el algoritmo de Johnson, que nos da como resultado un método de carga optimizado. Lo vamos a dividir en cinco pasos. El primer paso consiste en comparar los tiempos de los artículos en los equipos. Y para esto vamos a tener que ir a la tabla de tiempos teóricos e identificar qué tiempo de los distintos artículos en el equipo es mayor que el otro tiempo. Es decir, identificar qué número, si el número que está en el equipo 1 es mayor o menor que el tiempo que está en el equipo 2. El segundo paso es aplicar el algoritmo de Johnson, que nos da un orden de carga optimizado. El orden de carga original que la empresa aplicaba era A, B, C, D, E. Aplicando el algoritmo de Johnson nos va a dar como resultado un orden de carga más óptimo, o sea que minimiza el tiempo total requerido para cargar los distintos artículos a los equipos. Y reduce además los tiempos muertos. Bueno, el algoritmo de Johnson, el método en sí, consiste en identificar si, bueno, la regla nos dice que si el menor tiempo está en el equipo 1, se comienza por ese artículo. Si el menor tiempo finaliza, si el menor tiempo está en el equipo 2, se finaliza con ese artículo. O sea que hay que ir a la columna de tiempos de los equipos 1 y 2, identificar si el menor tiempo está en el equipo 1 o si está en el equipo 2. Si el menor tiempo está en el equipo 1, se comienza por ese artículo. Si el menor tiempo está en el equipo 2, se termina con ese artículo. Y eso, seguir esa regla, nos da como resultado un orden de carga. Y ese orden de carga va a ser el óptimo. Y hay que hacer esto, o sea, los artículos que vamos ordenando, se van eliminando de la lista. Vamos eliminando. Si le asignamos, Si al artículo 1, si el artículo A le asignamos un determinado lugar, es decir, analizamos si va a ir al principio o al final, lo descartamos una vez que le asignamos el lugar y pasamos al siguiente. Este proceso se va a repetir hasta que terminemos con todos los artículos, hasta que todos los artículos tengan un orden de carga. Eso es lo que nos dice el algoritmo de Johnson. Bueno, el tercer paso va a ser la tabla, vamos a tener que hacer la tabla larga para poder determinar los nuevos tiempos reales. Los tiempos teóricos se siguen manteniendo, pero tenemos que determinar los nuevos tiempos reales para este nuevo orden de carga. El cuarto paso va a ser hacer la tablita del nivel de ocupación. Con esto, el dato de los tiempos teóricos va a ser el mismo que en la etapa 1. Lo que va a cambiar son los tiempos reales. Y por lo tanto, como consecuencia de esto, también va a cambiar el nivel de ocupación. Y como quinto paso va a ser determinar cuánto tiempo consume, cuál es el tiempo total que se requiere con el método que actualmente usa la empresa y cuánto tiempo demora todo el proceso con el algoritmo de Johnson. Comparar esos dos datos y ver cuál es el menor. Y identificar con ambas órdenes de carga, el actual y el de Johnson, cuáles son los tiempos muertos. Bueno, comencemos por el paso 1. El paso 1 dijimos que es comparar los tiempos del equipo 1 y los tiempos del equipo 2. En el caso del equipo 1, vamos a comparar los tiempos del artículo 1 tanto en el equipo 2 como en el tanto en el equipo 1 como en el equipo 2. Entonces vamos a tener que mirar si el 3 es mayor o menor que el 2. El 3 es mayor que el 2. El 7
es mayor o menor que el 5. El 7 es mayor que el 5. El 4 es mayor que el 3. El 2 es menor que el 6. El 1 es menor que el 6. Bien, y con eso termina el paso 1. El paso 1 es básicamente ver, comparar los tiempos y ver cuál es mayor y cuál es menor. Bueno, el segundo paso es aplicar el algoritmo de Johnson para que nos dé un orden de carga optimizada. Bueno, el algoritmo de Johnson nos dice que si el menor tiempo, o sea, lo que tenemos que mirar es el menor tiempo, está en el equipo 1, se comienza con ese artículo. Si el menor tiempo está en el equipo 2, se finaliza con ese artículo, se finaliza. Acá está la diferencia. Y vamos a hacer este proceso con cada uno de los artículos hasta terminar con los artículos. Entonces vamos a analizar el A, el B, el C, el D y el E. Y vamos a obtener el orden de carga optimizado. Orden de carga óptimo. Como son 5 artículos, vamos a tener 5 lugares, 3, 4, 5. Bien, vamos a aplicar el algoritmo. Nos dice si el menor tiempo está en el equipo 1. ¿Dónde están los menores tiempos? Acá. Los menores tiempos del equipo 1 son estos. Vamos a pasar a mirar esto. Entonces, acá tenemos dos artículos, el D y el E. ¿Cuál es menor? El 1. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar con ese artículo. Como el menor entre estos dos es el 1, entonces vamos a comenzar por el artículo E. Bien, este ya está descartado porque ya le asignamos un lugar. Pasemos con el otro. ¿Cuál es el otro menor con el cual vamos a comenzar? Porque el algoritmo nos dice que si el menor tiempo está en el equipo 1, en el equipo 1, se comienza con ese artículo. Entonces, como tenemos dos tiempos menores en el equipo 1, vamos a comparar entre ellos dos cuál es el menor. El menor entre 2 y 1 es el 1. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar con este. Entonces, como ya le asignamos un lugar, ya lo descartamos. ¿Qué otro artículo queda con un menor valor? El 2. Entonces, por lo tanto, el que le va a seguir es el D. ¿Por qué? Porque volvamos a la regla. Si el menor tiempo está en el equipo 1, se comienza con ese artículo. Entonces, siempre vamos a comenzar, si estamos analizando el equipo 1, con los menores. Bien, y ahora, ¿qué nos quedan acá? Los mayores. ¿Qué nos dice la otra parte de la regla? Nos dice que si el menor tiempo está en el equipo 2, porque estos que están de acá, estos que están de este lado son mayores que esto, entonces por lo tanto, como menores nos quedan estos tres artículos. Entonces, si el menor tiempo está en el equipo 2, se finaliza con ese artículo. Entonces, yo voy a finalizar con el más chiquito de los artículos que están en el equipo 2. ¿Cuál es el más chiquito? El 2. Entonces, como este es el más chiquito de todos, voy a finalizar con este artículo. Entonces, por lo tanto, voy a finalizar con el A. Bien, este ya lo analicé, ya le asigné un lugar, entonces queda descartado. Bien. Sigamos otra vez con la regla. Si el menor tiempo está en el equipo 2, se finaliza con ese artículo. Voy a finalizar siempre con el más chiquito cuando estoy analizando el equipo 2. Entonces, el más chiquito con el que voy a finalizar es este valor, el 3, que le corresponde al artículo C. Por lo tanto, voy a finalizar con ese. Entonces, como a este ya le asigné un lugar en el orden de carga óptimo,
lo descarto. Ya está analizado. ¿Y cuál es el que me queda? El B. Y este es el nuevo orden de carga óptimo, según el algoritmo de Johnson. El siguiente paso es hacer una tabla larga para poder determinar cuáles son los nuevos tiempos reales. Bien, una vez que tenemos, bueno, entonces ahora vamos a pasar al tercer paso, que es hacer la tabla larga para determinar los nuevos tiempos reales con el nuevo orden de carga optimizado. Bien, el nuevo orden de carga optimizado es esto. Entonces, el orden de carga optimizado es el ETBCA. Y esto nos va a dar como resultado los tiempos reales. Bien, vamos a poner acá los tiempos. Acá el equipo 1. Y acá el equipo 2. Los tiempos van a ser 1, 2 minutos, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bien, ahora vamos a aplicar el nuevo orden de carga. El orden de cargas es el mismo tanto para el equipo 1 como para el equipo 2. Entonces, comencemos por el E. Vamos a comenzar por el E. El E requiere un procesamiento en el equipo 1 de 1 minuto. Bien, terminamos con el E. Pasemos con el D. El D requiere un tiempo de procesamiento en el equipo 1 de 2 minutos. Entonces, acá vamos a poner D. Que estaría mostrando estos 2 minutos que requieren el equipo 1. El B. El B requiere en el equipo 1 7 minutos. Entonces vamos a poner 7B. 3, 4, 5, 6, 7. Bien, el B ya está. El C. El C requiere 4 minutos. 1, 2, 3, 4. El A requiere 3 minutos. 1, 2, 3. Bien, ahora pasemos con el equipo 2. El equipo 2, vamos a comenzar con el E. El equipo 2, para el artículo E, requiere 4 minutos. Bien, pero voy a tener que comenzar a partir de acá, porque en el minuto 1 está siendo procesada por el equipo 1. Entonces voy a poner acá 4E. 1, 2, 3, 4. Paso con el D. El D requiere 6 minutos. El D está disponible para ser procesado. Siempre me tengo que hacer esa pregunta. ¿Está disponible? Sí. Entonces voy a poner D, 6D. 2, 4, 5, 6. Porque requiere 6 minutos de proceso. Bien, el B. El B requiere 5 minutos de proceso. Ahora me hago la pregunta. El artículo B, ¿ya está disponible a este momento del tiempo para ser procesado? Sí. Porque estamos parados acá y ya todos los artículos B ya fueron procesados. Y lo tenemos que procesar en el equipo 2 por 5 minutos. 1, 2, 3... 4, 5. 2, 4, 5. Bien. El B. El C. El C requiere un proceso de 3 minutos. ¿El C ya está disponible para ser procesado? Sí. Y nos va a demandar 3 minutos. Bien. El C ya está. Y ahora el A. El A requiere un proceso de 2 minutos. ¿El A ya está disponible? Sí. A. 2A. Bien. Esto lo que nos da como resultado son los tiempos de proceso reales. El tiempo real de proceso en el equipo 1 es de 17 minutos. El tiempo real de proceso en el equipo 2 es de 21 minutos.
Siempre se empieza a contar a partir de este momento del tiempo, a partir del momento cero. No importa si comienzo a procesarse a partir de acá, siempre comienzo a partir de acá. Siempre miro el valor final que tomó. Bien, bueno, ese es el paso 3. El paso 4 es hacer la nueva tabla de nivel de ocupación. Entonces, para poder hacer la tabla de nivel de ocupación, vamos a tener... Bueno, vamos a tener acá los equipos y acá los tiempos. Bueno, el equipo 1, el equipo 2 y el total. Acá vamos a tener los tiempos, el tiempo real, no, acá vamos a poner el tiempo teórico y acá el tiempo real y acá el nivel de ocupación en porcentaje. Bien, vamos a completar la tabla con los datos. Los tiempos teóricos siguen siendo lo mismo, siguen siendo los mismos. Para el equipo 1 es de 17, para el equipo 2 es de 20, el total nos da 37, que es la suma de estos dos. Los tiempos reales con el nuevo método, para el equipo 1 es de 17, para el equipo 2 es de 21, y el tiempo total es la suma de estos dos tiempos, que es de 38. Bien, pasemos a determinar el nivel de ocupación. El nivel de ocupación para el equipo 1 en porcentaje es igual a el tiempo teórico para el equipo 1, porque estamos analizando el equipo 1, sobre el tiempo real y este resultado por 100, así nos da en porcentaje. Esto nos da un 100%. El nivel de ocupación para el equipo 2 en porcentaje es igual a el tiempo teórico sobre el tiempo real por 100. Entonces, el tiempo teórico para el equipo 2 es de 20 sobre el tiempo real, que es de 21, y esto por 100. 20 sobre 21 por 100 nos da 95,238. Nos quedamos con un 95%. El nivel de ocupación para el equipo, no, para el total, el nivel de ocupación total en porcentaje es igual. Tiempo teórico 37 sobre el tiempo real, que es de 38. Por 100 nos da 37 sobre 38. Por 100 nos da un nivel de ocupación de 98,368. Nos quedamos con el 97%. Bien, este es el paso 4. El paso 5 es determinar los tiempos. 5 tiempos. Bueno, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo usado de procesamiento con el método usado por la empresa? El tiempo real que requiere de procesamiento, el método usado por la empresa es de 28 minutos. O sea, es el máximo tiempo que nos demanda procesar
los equipos, que es de 28 minutos, o sea, para procesar los distintos artículos con el equipo 1 y 2 requerimos un tiempo de 28 minutos. 28 minutos con el método actual que usa la empresa. Y el tiempo de procesamiento con el método de Johnson, con el algoritmo de Johnson, es de, el máximo tiempo es de 21 minutos. Vemos que hay una diferencia y que nos conviene usar el algoritmo de Johnson porque nos va a demandar una menor cantidad de tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Para poder responder a eso tenemos que mirar a los tiempos muertos. Los tiempos muertos. Los tiempos muertos con el método actual y con el algoritmo de Johnson. Bueno, los tiempos muertos siempre los vemos en el equipo 2 y son esos tiempos intermedios en los cuales no hay procesamiento. Entonces, para poder visualizar los tiempos muertos, lo que tenemos que mirar es el equipo 2. El equipo 2. Pero son tiempos intermedios. Intermedios. Intermedios, no hay otro. No consideramos a este tiempos como muertos porque en realidad no son tiempos intermedios en los cuales la máquina no está procesando nada. O sea, esto refleja que a partir de este momento empieza a procesar los artículos, pero no se consideran a la hora de contabilizar los tiempos muertos. Entonces, por lo tanto, los tiempos muertos son de 1 minuto, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Tenemos en el método actual que está usando la empresa tiempos muertos de 5 minutos. 5 minutos. Y vamos a ver si hay tiempos muertos en el algoritmo de Johnson. Esto no se considera tiempo muerto, entonces por lo tanto comenzamos el análisis a partir del momento en el cual se empieza el procesamiento. Y son tiempos intermedios. O sea que están entre medio de los procesamientos. Y vemos que no hay ninguno. O sea, por lo tanto, hay 0 minutos de tiempos muertos. Esto lo que explica es esta diferencia que hay entre los tiempos. Es decir, esta reducción al aplicar este método en el tiempo total de procesamiento. Bien, y este es el último paso.